Hoy, en Papel y Tinta, seguimos demostrando que nuestros jóvenes tienen mucho que decir en el mundo de la literatura. ¿Recuerdan cuando eran mucho más jóvenes y se encontraron por primera vez con un libro? Pues eso es lo que nos van a contar hoy nuestros invitados de excepción. Desde aquí, nuestro agradecimiento de nuevo a Lies San Fulgencio por prestarnos sus instalaciones para el programa y a estos chicos y chicas por seguir enseñándonos muchas cosas. Bienvenidos un día más a Papeliti. ¿Y desde cuándo leéis vosotros? Yo empecé a leer, creo que fue a los 10 años, 9. Empecé a leer libros así de infantil, en plan Jerónimo Stilton y... Pues sí, me gustaba mucho, sobre todo por las aventurillas que tenía. Siempre me han gustado a mí el género a mí de esto, de comedia y de aventura. Uh-huh. Y ahora cuando fui creciendo, o sea, a los 12, 13, o sea, ahora mismo, empezó a interesarme más los de misterio y los de ciencia ficción. Bueno, te gusta, ¿no? La ciencia ficción y esas cosillas. Sí, ¿no? Me gusta mucho. Bueno, eso está bien. Gracias, Pablo. Dice, ahora que he crecido, que tengo 12 o 13. Marta, ¿tú desde cuándo lees? Yo empecé a los 7 años también a leer libros de Jerónimo Stilton. Y me gustaban mucho, me leí un montón de Jerónimo y de Thea Stilton. Y luego ya cuando en el colegio nos enseñaron la biblioteca, empecé a llevar mi libro un montón más... Que me recomendaba a mi señorita llevarme otro de mi edad. Ajá. ¿Y cuáles eran más o menos? ¿Te acuerdas de alguno? Eran más de misterio. De aventuras, ¿no? Siempre son un grupito de niños, ¿no? Que tienen que averiguar algo. Sí, un grupo algo, de ¿no? niños que tienen un misterio y les pasa de todo. ¿Y Antonio? Bueno, yo empecé a leer también más o menos sobre los 7 años. Yo empecé a leer El diario de Grey con un amigo mío que le gustaba mucho, él sí, se lo compraba, se lo leía antes y luego él me lo prestaba. Porque mi madre, no sé, no quería comprármelos. Y luego ya, al final ya sí me ha comprado 2 libros y ya me los he leído. Luego, de Jerónimo Stilton también me he leído 2 o 3. Luego también me he leído otros 2 o 3 de los 5 de la colección que tenía mi tía, me los prestó. Y a mí me gusta leer, sobre todo porque... me ayuda a no tener faltas de ortografía y me divierto mucho. Eso está muy bien. Mira, tenemos la sirena, que ahora os toca clase. Hoy estáis librando. Jerónimo, habéis empezado prácticamente todos a leer con Jerónimo Stilton, con lo cual quiere decir que la saga algo tiene cuando gusta tanto a todos los niños, ¿no? ¿Os gustan más los de fantasía de Jerónimo o los que eran también de detectives y cosas así? De detectives. Sí, ¿no? Sí, a mí también. Y además está narrado en primera persona, ¿no? Parece que lo escribe el propio Jerónimo, ¿no? El ratón, que es el autor del libro, ¿no? Sí, es bastante gracioso. La verdad es que es curioso. ¿Os acordáis entonces de cuál fue el primer libro con el que No me acuerdo leíste? Con mucha exactitud. No me acuerdo. Yo creo que el primer libro... Yo creo que el mío fue el número uno, que fue creo que el de Mi nombre es Stilton, Jerónimo Stilton. Y luego, más adelante, me empezaron a interesar más los de comedia... y me empezaban a gustar sobre todo más los cómics. Y mi madre pues tenía uno guardado que era el primer volumen de Mortadelo y Filemón y me encantó. Me hacía mucha gracia. Eso tienen sus años ya, los de Mortadelo y Filemón, ¿eh? Pero no pasan de moda, ¿verdad? Nunca pasan de moda, son súper graciosos. O sea que los cómics también leéis vosotros. Marta, ¿tú lees cómics también? Yo cómics menos, a mí me gustaban más los de Jerónimo Stilton. Yo, porque últimamente a mí de pequeño me encantaban los Playmobil. Entonces mi abuela, el año pasado de hecho, decidió regalarme la colección esta que viene un libro con un Playmobil. Sí, de historia creo que es, ¿no? Sí, pues decidió regalármela y ya me he leído casi toda la serie y son como pequeños cómics y están muy chulos. Pues así se aprende mucho también, ¿no? Con esas cosillas, ¿no? Con esos libros. ¿Hay alguna época histórica que os guste más para una aventura, por ejemplo, que se desarrolle dentro de un libro? Me gustaba, sobre todo a mí, me gustaba cuando, por ejemplo, empezaba los problemas con Jerónimo Stilton, cuando se ponía así en plan, a buscar en plan problemas, las aventurillas sobre todo. A investigar, ¿no? A investigar, eso, sí, ¿no? Básicamente el nudo del libro, sobre todo eso. Marta, ¿alguna época histórica que te guste? A mí me gustó el libro nuevo que sacaron de cuando se fue Jerónimo al Reino de Fantasía, porque los dibujos eran muy graciosos
y tenía mucha imaginación, pensaba yo a crear unos personajes. Ese es el super grande ese que sí, hay, ¿no? Sí, el gordo. Fue el más grande que sacaron, creo, de Jerónimo Stilton. Uh-huh. Ahí salen prácticamente todos los personajes que habían inventado sí. ya, ¿no? En el resto de libros y demás. ¿Y Antonio? Mi época favorita es la Edad Media, porque desde pequeño me ha gustado la lucha, la acción, ¿no? Las películas. Pues entonces es mi época favorita. Y me he leído ya unos cuantos libros que tratan sobre esa época, como es Perico y su burrico, no sé, ¿no? Perico y su burrico, sí. Sí. También he leído Matilda, que está muy chulo, aunque no sea de esa época, pero... Matilda es muy bueno, sí. Vi yo la película y en el colegio empezamos a leerlo y me gustó mucho, y en taller de lengua lo estábamos trabajando. Que entre tú y yo la película no tiene nada que ver, ¿eh? El libro es muchísimo mejor que la película, ¿eh? Aunque la peli está bien como película, pero... Sí. No sale ni la mitad de la historia en la película. Sobre todo yo me acuerdo que antes de que echaron una película del Principito, y yo antes de verla quise leerme el libro, porque lo vimos en religión, en sexto, en el PUA, pues leímos el libro en clase de religión, porque mi profesor era muy buena gente, y pues leímos el del Principito, y me encantó, era súper gracioso, como el chaval iba de planeta en planeta, me gustaba mucho. Y luego cuando vi la peli, me interesó sobre todo porque era como la historia después de los acontecimientos del libro. Uh-huh. Y es como que pensé que en esa historia estaba muy bien entrelazada entre el libro y la película. Está muy bien. El Principito además es un libro que cambia con la edad que lo leas, ¿sabes? Si lo pues habéis sí. leído ahora, y si lo leéis dentro de 20 años o de 10 años, será otro libro completamente distinto. Lo apreciaréis de otra forma. Así que ese tiene que ser uno de esos libros que leáis varias veces en vuestra vida, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú lo has leído, Marta? Yo El Principito veía los episodios, pero no tenían el libro. La biblioteca no me lo pude llegar a leer, pero tenía muchas ganas. Pues nada, ahora es un momento bueno para Navidades, ¿no? Para pedir un regalo en Navidades está bien, está bien. ¿Tenéis alguna saga fantástica o de acción real o que esté englobada en la actualidad que os guste sí. especialmente? ¿Cuál, Antonio? Harry Potter. Harry Potter, ¿la has leído entero? No, he visto todas las películas. Ahora estoy por el tercer libro, creo que era. El prisionero de Azkaban, ¿no? Sí. Que es el mejor para mí, ¿eh? Yo no sé si para ti, pero... Hombre, sobre todo cuando ya descubres que es el padrino. O sea, está muy guay, ¿eh? El prisionero de Azkaban mola muchísimo. Bueno, va, todavía te quedan unos cuantos de la saga, ¿eh? Digo. Para disfrutar, que eso está muy bien. ¿Y vosotros tenéis alguna saga que os guste? Yo no. Nunca me han interesado las series de dibujos que están basadas en libros, nunca me ha gustado. Prefiero más leerme el libro antes de que ver la serie. Claro, es mejor. Aunque en algunos casos yo he visto primero una serie y luego me he leído un pequeño trozo del libro, puedo saber cómo es. Uh-huh. Pero poco más. Siempre es verdad que hay películas que... Yo, por ejemplo, Harry Potter nunca lo había leído antes de ver la primera película, y me llamó tanto la atención que empecé a leerme los libros a raíz de ahí. Y hay películas que te descubren libros maravillosos, eso está muy bien. Marta, ¿tú tienes algo...? No, yo me leo más los libros, pero no echan series en la tele. Me gusta más leer que verlo. Claro, es que leer es muchísimo mejor, hay que partir de ahí. Luego, aparte, está bien como complemento ver qué visión tiene el director de lo que tú has leído, ¿no? Y qué cara le pone a los personajes que tú le has puesto también en tu mente, ¿no? Sí. Además, yo prefiero más leer que ver una serie, sobre todo porque es que para mí leer no es solo simplemente leer el libro, simplemente me gusta porque cuando lo leo como que me transporta a otra dimensión, o sea, me quedo en mi mundo ahí tranquilo y como que me quedo así como todo el rato leyendo y no le he hecho caso a la realidad. Te olvidas de todo, ¿verdad? Exacto. Mientras estás leyendo. Y te metes en esa historia y con esos personajes y sufres con ellos y te enamoras con ellos, ¿no? Pues sí, sobre todo me pasó con este. Empecé a leérmelo por la mañana y a última hora de la noche, el último trabajo del señor Luna, de César Mallorquín. Sí, yo ese lo leí, empecé por la mañana y hasta la noche no me lo acabé. Estaba súper enganchado al libro. ¿De qué va, Pablo? Cuéntanos un poquito. Es que va como en historias distintas este libro, me gustó mucho. Porque al principio era un asesino que era convocado por un traficante, que se me mandaron en clase, por cierto, que era llamado por un traficante que estaba en Bolivia. Uh-huh. Y ahora pues el traficante le pide que mate a una persona,
que dice que se había reído de él. Que es su último trabajo, ¿no? Su último trabajo. Que dice el título, ¿no? Pues sí. Luego, la segunda historia va de un chaval que está muy centrado en los estudios, dice que es muy buena gente, es muy estudioso, y ahora lo que pasa es que en el colegio en el que está hay un psicólogo que es que habla muchas veces con él, y ahora pues lo que pasa es que en un momento le dice a la chica más guapa, por así decirlo, del colegio, que se junte con él. Y ahora esa chica le pide que le dé como clases particulares de matemáticas. Uh-huh. Y ahora pues él empieza a darle clases y un día le invita a salir a un concierto. Y esto, pues lo que ocurre es que pues van al concierto y luego pues vuelven. Pero no me lo cuentes todo, ¿eh? Que esté en casa que lo quiera leer. Sí, perdón. Bueno, que está muy bien, ¿no? Sí, es no muy vamos buen a hacer libro. Spoiler que... No, no a la gente que le guste el misterio y las historias así como de traficante y asesino, yo se lo recomiendo. Vale, pues nos quedamos con ese de César Mallorca. Tiene Antonio aquí Oliver Twist, ¿no? Sí. De Dickens, ¿no? Que esto es un clasicazo. ¿Lo habéis leído también? No, lo vamos a empezar a leer en el segundo trimestre en taller de lengua. Pero uh-huh. Ayer en educación física faltó el maestro porque, no sé... No sé, la verdad. Bueno, o sea, faltó. Sí. Y entonces una maestra que había allí, no me acuerdo cómo se llamaba, nos dijo que si queríamos, si no teníamos nada que hacer, que no teníamos nada que hacer la mayoría, pues podíamos bajar y elegir un libro. Nosotros elegimos, los de mi clase elegimos Oliver Twist porque como lo íbamos a empezar a leerlo en taller por de lengua. Por ir adelantando, ¿no? Para ir sabiendo cómo era y a mí me gusta mucho. Sí, ¿no? Bueno, esto es un libro duro, ¿eh? Las aventuras de Oliver y todo lo que pasa, el pobre, ¿no? Desde que es pequeño hasta que al final crece. Bueno, pues está muy bien. Está bien que sepáis también apreciar los clásicos. De los libros que estudiáis en el instituto, ¿os gustan la mayoría o no? Sí, ¿o sí. Hay algunos que decís, ¡buah, esto no me lo leí! Sí, a mí siempre todos los libros que me han puesto aquí en el instituto siempre me han gustado. El primero fue del año pasado en el taller de escritura que nos mandaron el Oliver Twist. Oliver Twist, ¿no? En el taller de lenguaje, pues nos pusieron ese libro y me encantó mucho. Fue para mí bastante bonito. Porque Pablo está en un curso más que Marta y Antonio, ¿no? Sí, yo estoy en segundo. Entonces Pablo ya lo ha leído, ¿no? De Oliver Twist, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Bien? Me pareció muy guay y muy bonito, sobre todo. Bueno, bueno. Si es que Charles Dickens es un clásico por algo, ¿no? Pues sí. Marta, ¿a ti te gustan las lecturas que os mandan en el sí, instituto? Sí, de momento Matilda me ha gustado mucho porque es también como una niña que es especial. Entonces, pues no se me ha hecho pesado, tenía ganas de leerlo. Es curioso que ese libro además trata a Matilda, que le encanta leer también, es una niña que le gusta muchísimo leer y estudiar, y su familia la trata como si fuera un bicho raro, ¿no? Por eso, precisamente, ¿no? Porque le gusta leer. ¿Qué os dicen vuestros padres cuando os ven leer tanto? Supongo que encantados, ¿no? A mis padres les encanta mucho, a mis padres sobre todo porque les gusta mucho leer. Uh-huh. Ellos también leen, ¿no? Sí, o sea, mis padres, el año pasado estuvimos en mi casa, que estuvimos cambiando una habitación y ahora vi todos los libros que tienen mis padres. Eran un montón, ocupaban dos estanterías enteras. Pues solo tendrás que heredar tú algún día, así que hay que meterle mano. Pues sí, solamente eso, uno que vi que era de Sherlock Holmes. A ver si puedo leer, le puedo pedir a mi padre que me lo deje algún día para ver si lo puedo leer. Uh-huh. Pues ese te lo recomiendo, Pablo, porque si te gustan los misterios y esas cosas, te va a encantar. Porque Sherlock es siempre Sherlock. Gracias por la recomendación. A partir de él surge todo el tema del misterio y todo ese género, ¿no? De la novela policíaca y demás. Muchas gracias por la recomendación. Nada, pues lo tendremos en cuenta. Marta, ¿tus padres leen también? No, mis padres no leen, pero les gusta comprarme libros para que yo siga leyendo. O sea, que ellos valoran la lectura, ¿no? Como... Sí, y están contentos porque yo antes de leer tenía mucha falta de ortografía. Entonces les entregué una redacción y dicen, Marta, te vamos a comprar más libros porque es que se nota el cambio. O sea, sí, que te ha ayudado a ti incluso a mejorar académicamente también, ¿no? La lectura. Sí, ¿no? También. Eso es muy importante, que lo sepan también los padres para que vean lo bueno que tiene poder leer, ¿no? Antonio, ¿en tu caso? Mi caso, a mis padres les encanta también leer. Tienen la casa de mi abuela, está infestada de libros, tiene una biblioteca con por lo menos dos estanterías llenas de libros. Luego, en el cuarto que yo tengo, en la casa de mi abuela... También hay otra estantería que tiene un montón de libros. Eso está muy bien.
Y luego en mi casa tenemos enfrente un mueblecillo que tenemos unos cuantos de libros, que son los que más le gustan a mi madre. Y ella a mí, en la biblioteca, pues me coge unos cuantos que a mí me gustan mucho, Los Futbolísimos se llama. Sí, claro, de Roberto Santiago. Y también los de Playmobil, que me los leo todas las noches. Y los fines de semana algunas veces leo, pero lo que yo más leo es entre semanas, que siempre antes de acostarme leo media hora, 45 minutos. Eso está muy bien. Además, duermes más tranquilo, que sí. Bueno, yo soy también de leer por la noche, a mí me encanta leer por la noche. Yo soy más de leer por la tarde, que está así como más calmado. Sobre todo lo que primero hago es cuando termino de leer, me pongo a pensar, ¿qué me puedo leer hoy? Algunas veces me pongo a pensar, ¿me podría leer este libro o esas cosas? Sí, algunas veces pues me pongo a leer sobre todo un cómic que tengo de Dark Vader, que me lo compraron mis padres en Carrefour. Me lo leí. Y como que me quedo en plan de, no sé, tengo más ganas de leer. Tengo que seguir, claro. Los cómics es lo que tienen, que es un vicio muy malo, ¿eh? Porque ahí empiezas a comprar y no tienes fin. Pues sí. con los cómics. Sí, sobre todo con los que son de engaíto. Sí, sí, sí. ¿Habéis escrito algo? ¿Habéis atrevido alguna vez a escribir algún cuento, alguna cosita? ¿Alguna historia? En el colegio sí, pero un cuento de Navidad, de Halloween también algunas veces. Pero no es de los que mejor. Siempre ha habido gente que la ha hecho mucho mejor que yo. Sí, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Todo se mejora, ¿eh? Con el tiempo. Ya. Yeah. Nunca es tarde para empezar. Marta me mira así como diciendo, yo escribir no mucho, ¿no? Yo una vez me inventé un personaje yo misma y me inventé una historia entera cuando era de chica. Lo que pasa es que donde empecé a escribirlo se me perdió, entonces dejé de escribir. Ay, eso hay que guardarlo, que eso luego siempre se retoman esas historias. Lo de escribir, pues, no sé, a mí nunca me ha llamado mucho la atención escribir un libro. Siempre me ha gustado más leerlo que escribirlo. Aunque últimamente estoy pensando en escribir un libro, igual que mi padre. ¿Tu padre ha escrito? No, mi padre es abogado. Ah, vale, vale. Pero escribió un libro que muchas veces he pensado en leerlo. Uno que se llama Crónicas de un desconocido, algo así. Uh-huh. Bueno, pues léelo, claro, lo tendrás que leer para darle tu opinión, ¿no? Se lo pedí a mi padre. Claro, claro que sí. ¿Y utilizáis el libro electrónico o os gusta más el tacto? Y a mí me gusta más el tacto, pero mi madre hace un mes, cosillas así, compró un libro electrónico donde yo me estoy leyendo un libro de Jerónimo y mi hermana se está leyendo... ¿Qué libro? No me acuerdo. Uh-huh. Pero está muy chulo porque puedes ahí poner el libro que quieras. Puedes llevarte de cuando te vas de vacaciones o de puente, te puedes llevar muchos libros. Claro, en el mismo sitio, eso está muy bien. Se ahorra mucho espacio, con el libro electrónico, eso sí es verdad. Pero claro, luego casas como la de tu abuela son dignas de ver, seguro. André. Con todas esas estanterías llenas de libros, ¿no? Yo siempre he preferido más lo físico que lo digital. Siempre me ha gustado... En algunas cosas prefiero más lo digital, pero en cosas como leer, para mí siempre es mejor en físico, porque es que con lo digital como que no me siento en plan de que estoy leyendo un libro, sino que estoy leyendo otra cosa. Otra cosa, ¿no? Claro. Esto para mí no es como... Esto, por ejemplo, un libro no es para mí un libro y ya está, es para mí como una historia. Uh-huh. Está bien pensado. Bueno, es que... Románticos hay en todos lados, y Pablo está claro que es un romántico de la literatura. No. Marta, ¿a ti también te gusta más tocarlo? A mí me gusta más el físico, porque una vez en el Carrefour estaba viendo los libros de Jerónimo Extinto, pensando en cuál, si me compraba alguno, y resulta que uno tenía como cosa que tú le rascabas y olía o a lo mejor a chocolate. Lo que pasa es que ya estaba tan rascado de la gente que no olía, entonces no me lo compré al final. Pero también tenían así tienen como ese encanto, claro. Eso no lo puedes hacer en un libro electrónico, ¿no? En lo leer y decir, bueno, esto huele a chocolate, ¿no? Y... pues también que no me gusta porque no es lo mismo. A mí me gusta que pensáis así, porque eso, cuando salió el libro electrónico se decía que los libros tenían los días contados y al final se ha demostrado que no, que son dos formatos que conviven, pero que a los que nos gusta leer así, ¿eh? Tocando las páginas y... Sí, y pasándola. Chicos, pues muchas gracias. ¿Le habéis pedido algo a los Reyes Magos? ¿Algún libro? ¿O no? Estoy pensando en pedirle alguno. Yo sí. No he pedido nada, pero en casa de mi abuela me suelen dejar un libro. Sí, ¿no?
Tu abuela la tengo que conocer yo, Antonio, ¿eh? Esa es una buena lectora, ¿eh? Uf, pues no es aquí. Vive en Sanlúcar. Bueno, pues si hay que ir a Sanlúcar, se va. Le mandamos un besito, un saludo desde aquí a la abuela también. Sí. Bueno, que no me habéis dicho, ¿le vais a pedir o no? Antonio dice que en casa de su abuela sí. Yo no me voy a pedir ninguno porque mi hermano últimamente se ha comprado uno y dice que lo tengo que leer, que ese tipo me gusta. Así que me voy a terminar uno que estoy leyendo ahora mismo y luego me voy a leer ese. Cuando eso, tenga tiempo. Eso está bien, eso está bien. Estoy pensando en pedir uno del diario de Gref, que lo leí uno y me interesó bastante los dibujitos que tenía. Y siempre me han gustado los libros que tienen así algunos dibujitos para entretenerlo un poco, pero no, lo que no me gusta son los libros que tienen más dibujos que letras. Que letras, no, claro, eso ya es para niños más pequeños, hombre. Pues claro, sí, la verdad que sí. Eso, que tenga alguno como este de Oliver Twist, ¿no? Que tiene alguna ilustración, pero. Sí, pues de. Pero la mayoría son letras, ¿verdad? Eso está bien. Bueno, pues nada, que espero que os traigan y leáis mucho en las semanas que os quedan. Aprovechéis las vacaciones también para leer, ¿no? Que supongo que lo haréis, ¿no? Pues sí. Y que vaya muy bien todo, que encantado de que me hayáis contado todas esas cosas, ¿eh? Muchas gracias a los tres. Cut me down.